Vosotros me habéis pedido un montón que suba El Caminito. El Camino. Y yo os lo traigo en el día de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a empezar con esta serie. Serie que en el canal nunca se ha visto. Yo empiezo de cero. Sinceramente no sé lo que nos va a deparar. Qué sorpresas nos traerá. Sí que es verdad que una vez subí un primer capítulo hace un montón. Bueno, pues cuando salió. Pero no sé por qué lo dejé de hacer. Porque el vídeo tiene un montón de visitas. A lo mejor es que soy tonto. Vamos a poner un objetivo. Si tiene 100.000 likes este vídeo, yo continúo el camino. No sé cuál va a ser vuestra reacción. Es un vídeo diferente, es una serie diferente y quiero saber vuestra reacción y lo vamos a comparar con eso. Si hay 100.000 likes es que gusta y si hay esos 100.000 likes es que Robert PG va a continuar con el camino. Y también suscribiros al canal, que es totalmente gratis, activando la campanita para no perderos ningún vídeo. Dicho esto, empezamos, ¿no? ¡Vamos con Alex Hunter! ¡Vamos con el camino! ¿Cómo empieza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. Club favorito, selecciona tu club favorito de la Premier League. ¿Esto para qué es? No se puede liga. Solo Premier. A ver, mi club, es que encima siempre ha sido el Manchester United. En su época fue el primer club inglés que me enamoró, cuando estaba Van Nistelrooy, Van der Sar, Ferdinand. Ese Manchester United a mí me enamoró. El Liverpool también me mola bastante, entre el Manchester y el Liverpool. El Chelsea nunca me ha acabado de gustar. El Arsenal, bueno, sí. Y como tampoco veo al Nottingham, vamos a tirar con el United. Venga, va adentro. El Manchester United, no sé para qué vale eso. O sea, a lo mejor ya somos canteranos del United. No tengo ni idea. Vale, empieza. Estamos en un parque de Londres. ¡Vamos, jugando Alex! Vamos, Alex. Me voy a callar, mejor. Último minuto. Venga, Alex, a por ellos. Bueno, pero si me lo han matado. ¿Qué haces? ¡No te tires, Alex! ¡Terrible! ¿Cómo que no me tires? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa, bro? Árbitro, ¿y esa falta? ¡Me ha reventado! Mala pata, tío. Queda poco tiempo. Gracias, Gas. Pensaba que iban a hablar en inglés. Te dije que tenía talento. Un hijo mío no debe tirarse así, es vergonzoso. Si vas a hablar de nuestro hijo de esa manera, márchate. ¿Cómo? Quiero que sea un jugador de verdad. ¡Vete ya de aquí! Pues vale, ya me voy. Mi padre es un hater. Pues márchate. No me quiere mi padre. Vete por ahí, hombre. Vale, ¿se ha acabado el partido? Sí, se ha acabado el partido. Muy bien, vamos a los penaltis. ¡Oh! ¡Penaltis! ¡Penaltis! ¡Vamos a los penaltis! ¡Vamos, chavales! ¡Esto no es el Fornique, eh! ¡Aquí hay que ser serios! El número 27 de mi equipo. Va, ¿lo lanzo yo o no? A ver. Observamos detenidamente. Por favor, por favor. ¿Dónde la ha enviado? Mira que era fácil, ¿eh? ¿Habéis visto el portero? Es que mirad el portero y la portería. Con que la levantes un poquito. Bien. Vale. Lo voy a marcar. ¡Me toca! ¡Nos toca chutar con Alex Hunter! ¡El penalti decisivo de nuestras vidas! ¡Vamos allá, Alexito! ¡Vamos allá, por favor! ¡Vamos, Hunter! Lo tira la máquina. Creo recordar que esto lo tiraría yo. Vamos a ver. Sí, lo tiro yo. Ahí está. Mira, tío. Es que solo levantarla un poquito, Robert. Solo un poquito. ¡Solo un poquito! ¡Vamos! ¡Pensaba que se la paraba! ¡Vamos, Hunter! ¡Vamos, Huntercito! ¿Ahora qué pasa? Al portero le faltan unos petit suis. Por eso hemos marcado. La clave era tirarla por arriba. ¡Ah! ¡Por eso lo del Manchester! Vale, para poner el póster. Los mejores de Londres, tío. Bueno, bueno. Buen campeonato hemos ganado. Ojo, problemas sí, matrimoniales. Sí, la primera de muchas. Cuélgala aquí, que sea tu zona de trofeos. El setup. El setup futbolero. Esta es mi zona de trofeos. Esa es la de Alex Hunter. Le da igual que hayamos ganado. Mira, me voy, tío. Mi madre aún no lo sabe. Nos vemos el lunes en clase. ¿Cómo que le da igual? Has jugado bien, Gareth. ¿En serio? Sí. Gracias, señor Hunter. Alex. ¡Campeones! Vale, y este sería mi abuelo. El padre de mi padre. ¿Pero qué pasa? Necesita terapia, Alex.
Vamos, cuéntamelo. Fútbol. Es lo que quiero hacer. Como tú. Como papá. Viene de familia el fútbol. Sabes que no es lo mismo jugar al fútbol que dedicarse a ello. Si quieres ser un profesional, tu vida girará en torno al fútbol, lo sabes. George Baker estaba en el campo. ¿Le has gustado? Oh. ¿Elogiador? Sí. Ah, ya se me ha cambiado la cara. Esto es para ti. Me dio suerte en mi gol número 100. Febrero del 69, visitando al Coventry City. Volea con la zurda. Suave y ligera. Bueno, era un Zidane en la época, igual mi abuelo. Trae suerte. ¿Seguro, abuelo? Sí, claro. Entrenaré todos los días. Cuanto antes te pongas, mejor. Me ha alegrado el día, mi abuelito. Pero chaval, no gastes el balón que es antiguo. Vale, ¿ahora qué pasa? ¡7 años después ya! ¡Ahí está el setup! ¡Completo! Lleno de trofeos. El póster sigue. Sigo siendo fiel al Manchester United. Soy un Red Devil. Es hora, Alex. ¡Yo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Ah, yes! ¡Ah, yes! Por derechos de autor no puedo poner la intro del camino porque me salta el copyright y no me deja publicar el vídeo. Así que nos la vamos a tener que saltar. Empieza una nueva era para nosotros. Pruebas de entrada. Los jóvenes jugadores luchan por su última oportunidad de lograr sus objetivos en la Premier League. Vale, tendríamos que darle a continuar. Aquí tenemos lo que sería el Twitter, ¿no? O sea, es mi madre, buena suerte en las pruebas. Y Gareth Walker. Ah, este a lo mejor... No, claro, este es el amigo. Este es el chaval. Es el chaval que vino a mi casa. Vale, vale, vale. Vale, y en ajustes, ajustes de juego. Claro, la dificultad. Vale, la más chunga es leyenda. ¿Qué vamos? ¿Con la más chunga? ¿Cuántas hay? ¿Clase mundial o leyenda? Vamos a empezar por clase mundial y si vemos que vamos sobrados, vamos con la leyenda. ¡Vamos a las pruebas! La academia de la selección inglesa. Mira, mira esos cochazos, ¿eh? Guay, nosotros en la carraca. La carraca, no, hay eso, no tenemos partner. Siempre igual, tío. Cállate. Ahí está mi amigo, vale. Ah, 4 años en la academia y al final todo depende de una prueba. Jamás pensé que acabaríamos aquí. Personalidad. La personalidad de Alex Hunter cambiará en función de las decisiones que tomes en las conversaciones. En cada conversación tendrás la opción de escoger una respuesta. Chula, modesta o neutral. La personalidad de Alex afecta a sus relaciones con otros personajes y a su forma de comportarse sobre el campo. Vale. ¿Qué vamos? ¿De modestos, que sería en plan humilde? ¿De neutral, ni muy humilde ni muy flipado? ¿O de flipadísimo de la vida, de chulardo? ¿Vamos de chulardo o qué? Neutral no, o una cosa u otra. O eres humilde o eres un chulardo de la vida. Que a lo mejor si vamos de chulardo suceden cosas más potentes, ¿sabes? Más salseantes. A mí me tienta, ¿eh? ¿O vamos de humilde? Que mirad el coche que tenemos, vamos con la carraca. Sí que es verdad que mi padre y mi abuelo han sido jugadores profesionales. Tengo una autoestima alta porque sé que esto viene de familia, me corre por... Y puedo llegar a lo más alto. Vamos a ir de chulardo. Si eso en algunas situaciones vamos de humildes. Pero ahora voy a poner chulo. Olvídate de eso. Hay que estar centrados. Todo controlado. Vamos con la confianza. Todo controlado, bro. Todo controlado. ¿Qué academia, tío? Juguemos como sabemos. Enseguida tendremos un contrato. ¡Exacto! ¡Esa es la actitud! No veáis esto como una prueba, ¿vale? Vedlo como una oportunidad para luciros. Salid y sacad lo mejor que tengáis. George Baker es duro de roer, pero reconoce la calidad cuando la ve. Y a vosotros os sobra. Vale, abuelo. Cojo tu consejo. ¿Cuándo te has hecho tan mayor? Ojalá estuviera aquí, papá. ¿Dónde está el padre? Hoy es tu día, Alex. ¿Dónde ha ido el sinvergüenza? O sea, tu hijo es tu hijo. Bonito carro, ¿eh? ¡Vaya flipao! ¡Me ha venido con el Land Rover! Ven aquí, dímelo a la cara. Buena actitud. Yo tengo calidad de sobra. Ven aquí, dímelo a la cara. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven y dime eso a la cara, Williams! ¿Crees que tengo tiempo para ti, tronco? ¡Ya estoy con un pie en la Premier! Dios, ¡te mandaré una postal!
Qué asco. Ignoradlo, chicos. Dejad que vuestro talento hable. Esa. Mi abuelo sabe. Mi abuelo sí. ¿Cómo es que tiene un contrato? A saber. Está enchufado. Chicos, todos estáis aquí para demostrar que tenéis potencial para jugar con los profesionales. Durante los últimos años habéis pulido vuestras dotes en vuestras respectivas academias, pero por alguna razón no os quieren. La liga organiza estas pruebas porque cree que jugadores con talento se habrán perdido por el camino. Es vuestra oportunidad de demostrarnos a mí y a todos los ojeadores del país que estén presentes que de verdad tenéis madera de profesionales. La tenemos. No cometáis fallos. Guapa, ya sé que es difícil. Para muchos, este será el fin del camino. Pero para otros, será el inicio de la carrera. ¡Dios, qué nervio! Vale, lo tenemos que hacer bien, ¿eh? Si no, se termina ya el camino. Solo un capítulo. Cada toque de balón será analizado con detalle y afectará a vuestro futuro en el fútbol. Tranquilo, bro. Lo tengo controlado. Los chicos de aquí atrás ya tienen contratos profesionales. Saben cuál es su lugar. Son todo un ejemplo. Bueno. Y hoy os toca imitarles. A ver, ¿tengo que imitar al flipao del 4x4? No puede ser. Anda, Williams está mirándote otra vez. Vale, me voy a meter una entrada. Perro ladrador, poco mordedor, competencia sana, ¿qué problema tiene? Esta. No, perro ladrador, poco mordedor. Mejor. Ya veremos si sigue tan chulito dentro del campo. ¡Esa, Alex! ¡Venga, que empiece el show! Hunter. Mira, sé que presumes de ser un jugador polivalente que puede brillar en cualquier posición, pero hoy te tocará elegir a ti la que mejor te convenga. Escoge tu puesto e impresiona a los ojeadores. Bueno, ¿cuál eliges? Delantero. A ver, vale. Puedes elegir un montón. Ah, pero de abajo no. MCO, extremo derecho y... yo creo que delantero centro, ¿no? Nuestros atributos clave serán el regate, el tiro y el ritmo. Esto es lo que yo quiero. Ah, siguiendo los pasos de tu abuelo, ¿no? Claro. Muy bien. Se sentirá orgulloso. ¡Empezamos ya! ¿Cuál será el primer entrenamiento? ¿Qué tenemos que hacer? Venga, lo primero, vamos a echar un 11 contra 11. Demostremos que somos ya hombres. Luego haremos unos ejercicios y otra mitad de 11 contra 11 con los mejores. Vale. Venga, chicos, dejad el pabellón alto. Vamos, quiero empezar ya. Prueba, equipo 1, equipo 2. Vale, sería un partido. Imagino que tenemos que tener de las mejores valoraciones de todo el partido. Vamos allá. ¡Empezamos nuestro primer entrenamiento! ¡Unos! ¿Manejo todo? ¿Ah, manejo todo? Yo pensaba que solo manejaría Alex Hunter. Cuidado, Robert. Vale, salimos. Salimos a la contra. ¡Vamos, equipo! ¡Let's go! ¿Por qué mi jugador se queda ahí atrás, tío? Que eres el delantero centro. Esto es muy diferente al FIFA 20, ¿eh? A ver si controlamos un balón. Ahí estamos. Bueno, el recorte, chaval. Dos de skills. ¿Qué es eso? Vamos a colgárnosla. ¡Qué buena! ¡No! Buah. Primer palo, ¿eh? Primer palo entramos nosotros. Y así es chulo. ¡Ah, sí! ¡No! ¡Corner! Vale. Tú, que se me va el Williams. Que se me va el del 4x4. Vale, bien. Por nada, pero yo creo que he puesto una dificultad demasiado alta porque esta gente es muy coja jugando. Mira, ahí viene a recibir a Alex. Vale, no tenemos... recortes lo justito, ¿eh? Bien. Vale, hay que tocarla, con él. ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡A la zurda! ¡Cachote! ¡60 de tiro! ¿Qué ha sido eso? Tenemos un 6-2 por ahora. Se acaba la primera parte. Tened en cuenta que esto es FIFA 17, no es FIFA 20. Muy diferente. No, ¿ya se ha acabado? ¿No hay segunda parte? ¿Estás bien? Hoy no pareces tú. No, sí, es que estoy cogiendo el ritmo. Es que vengo de otro FIFA. Hay que espabilar. Sí, no sé qué me pasa, tío. Tengo que espabilar. Sí, claro. ¡Espabila, Hunter! Y rapidito. Rapidito, sí. Bueno, aún así, estoy quinto, ¿eh? No he hecho nada, pero estoy quinto. Si no recuerdo mal, el objetivo era quedar entre los 10 primeros. Otra vez, termina entre los 10 primeros. Vamos quinto ahí, lo confirma. Ejercicios de tiro. A ver qué tal se os da meter la pelota al fondo de la red. Aquí sí confiamos. Vale, me la van a colgar y voy a tener que rematar a las dianas. Pues toma. Venga, pásame otra. Te la meto por la escuadra.
¡Ah! Va. Hemos empezado bien esto. ¡Hemos empezado bien! Continuamos, ahora por el otro lado. Bueno, ¡qué tiro! Robert, ¡por favor! Tengo que ser el number one, ¿eh? En este entrenamiento tengo... ¡Hala, chaval, Robert! En este entrenamiento tenemos que ser los número uno. Ahora con efecto. Bueno, el crossbar challenge se me da bastante bien, la verdad. Ah, bueno, pero hemos puntuado. Vamos a ver con la zurda, ¿qué tal? Uy, bueno, ha ido a la escuadra, pero sí que es verdad que con una lentitud increíble. Ah, quedan 4 segundos solo. Puede ser el último tiro. Vale, bien, aseguramos en el último tiro. ¿Me da para otro? No, esto creo que ya no cuenta. Madre mía, por favor, que cuente. ¡No! ¡No, Edwards! ¡Me ha quitado el primer puesto! ¡Qué perro de agua! ¿Se puede repetir? Yo no voy a repetir, ya está. Vale, hemos espabilado. Nos faltaba que nuestro colega nos diera un poquito de ánimos. Vaya, Hunter, ¿de dónde sacas eso? ¿Has estado viendo vídeos de mí? Pues si no sé ni quién eres. No responder, le voy a ignorar. ¿Qué me estás contando? Lo sé, te encantaría ser así de atractivo. ¿Pero qué me estás contando? Si eres más feo que una chancla. Vale, ahora vamos con otro entrenamiento. Termina entre los 10 primeros, como siempre. Ahora comprobaremos vuestro control de balón. Tenemos 59 de regate y 60 de control de balón. A ver qué hacéis. A ver qué hacemos, eso digo yo. Corre por la pista contra tu rival en este ejercicio de regate rápido. Termina el ejercicio cruzando la línea de meta y disparando a puerta. Vamos al lío. Viendo el control del balón y el regate, dudo yo mucho que lo hagamos bien. Uy, qué bien, ¿eh? Por ahora vamos primeros, ¿eh? ¡No! ¿Vale? Es que esa es la que yo quería. ¡Que me la meto! ¡No, Hunter! ¡No! ¡Ay, espera, puedo continuar! Dios, qué lamentable. Yo creo que me van a bajar el regate, ¿eh? No, sí, el tío ya ha llegado. Por favor, Robert. Por favor, qué desastre. Y ahora chutar y la fallamos, para variar. ¡Qué desastre! ¿Me dan otro intento? ¡Fuérzate más! Bueno, sí, me tengo... Una D y aún así quedó noveno. ¿Repetimos o lo dejamos? Nada, vamos a dejarlo, tío. Lo hemos hecho mal. Antes lo hemos hecho bien, ahora mal. Estamos aprendiendo. Y ahora, ejercicios de pase. Hay que ejercicios mover el balón de pase. Cuando tenemos 63 de visión y 56 de pase corto. ¿Cómo queréis que haga un buen pase? De verdad, con esa cesta. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? No lo he leído. Vale. Lo sé. Este es fácil. ¿Por qué no chuta? ¡Ah, que tengo que chutar yo! ¿Va a chutar hoy o mañana? Vale. Este se me va a dar bien, ¿eh? Más que nada porque es súper fácil. Y encima no hay ni portero. Vale. Toma, pase. ¡Vámonos! Al palo. Sí. Desmárcate, que te vi. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va lío? Porque ha adelantado al otro. Vale. Tiene que ser antes. ¡Ahí! Bueno, vaya mierda de pase. Pero vale y funciona. Bien hecho. ¡Noveno otra vez! ¡Qué mal! Muy bien, última oportunidad. Siguiente. De mostrar lo que valéis. Ataque versus dos. Saber jugar en equipo. ¡Vamos a ello, chavales! Es que mirad mis estadísticas, por favor. Que lo único bueno que tengo es que mido un 81 y soy al menos un poco alto. Vale, voy a controlar estos dos jugadores, imagino. Y tengo que marcar gol. Pues sí, pues venga, para adentro. Pero tengo que marcar con el mío o da lo mismo. Esto sí que no lo sé. Mira qué buena, mira qué rica. Venga, va, Van der Sar. Bien, fácil. Esta tiene que ser gol. Gol. Por ahora, fuerza. ¿Cómo que fuerzate más? Si lo estoy marcando todo. ¿Qué me estás contando? Mira eso. ¡Qué buena! ¡Vamos! Uy, le ha costado definir, ¿eh? Un poco lento, pero le hemos matido. ¿Y si meto con él? ¿Pasa algo? Bien hecho. Ah, puedo marcar con el que sea. No hace falta que sea con Alex Hunter. Así que, toma. Rebote. Tenía que haberla pasado. Bien. Bien. Bueno. Ya chuleándome. ¡Ay, al palo! B. 8. Bueno. Yo creo que lo hemos hecho mejor que para un octavo puesto. Está bien, por ahora estamos entre los 10 primeros. Estamos cumpliendo los objetivos. Queda un entrenamiento más, diría. Este puede ser el definitivo. Muy bien, ahora toca el partidillo. La última oportunidad de mostrar lo que valéis. Y ahora controlaremos solo a nuestro jugador o también será en equipo. No ha estado mal tu actuación, pero seguro que tienes mucho más que ofrecer. Sí, eso es verdad, no te lo voy a negar. Llevas toda la razón. Sí, no, es que, mucho sí. Más. Me estaba reservando para el partidillo. Una estrategia arriesgada. Todos tus huevos en una cesta. Justo en esta prueba. Espero que la jugada te salga bien.
Pero yo no me quería... Yo no quería decir eso, que me estaba reservando. Simplemente que... Bueno, en fin. Prueba definitiva del partido en el cual yo creo que lo vamos a controlar nosotros. No, controlamos todo. Pues venga, let's go. A ver si hacemos algo más que en el anterior partido. Porque ha sido, la verdad, un poco lamentable. Un poco bastante. Salimos. ¡Mira, mira, Hunter! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, chaval! ¡No, corre, no, corre! ¡Corre más, mi abuela, por favor! Ahora mismo pones al abuelo de Hunter y corre más. Míralo, míralo, míralo. ¿Lo viste? ¡Corre, por favor! ¡Es que no corre! ¡Mira eso! ¡Ah, qué chutito! Bueno, no me da nota, pues tengo un 6. Lo que voy a buscar es, antes de ir a por el gol directo, que haga algún regate, esto, ¿ves? Que la toque un poco, a ver si así me dan nota. Sí, 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 sí. Ah, mira, mira, mira cómo me sube. Pues venga, tiki-taka. ¡Eh! He encontrado el glitch, el truco. Esto está feo, pero así que entre en calor y a lo mejor ahora va motivado. Míralo. Pues no, no va motivado. Mira. ¡No! Era para Hunter. Ahora ya es fuera de juego, creo. No es fuera de juego. ¡Eh, penal! Vamos a colgarla. ¡Es buena! ¡Pero, pero, tío! ¡Que remate ese a destiempo! Espérate, espérate. Que no puede ni controlar un balón el chaval. Es que está muy nerviosa. Se acaba la... dime que hay no hay segunda parte. Bueno, he quedado octavo. Dentro de lo que cabe hemos cumplido. Pero es que estáis viendo, tío. O sea, no puedo hacer gran cosa con Alex Hunter cuando no sabe ni controlar un balón casi. ¿Qué pasa? Escoge tu estilo de juego. Decide si quieres controlar el equipo entero o manejando a... No, manejando a Alex Hunter. No sé cómo lo veis vosotros. No sé si esto luego se podrá cambiar. Pero yo prefiero manejarme a mí mismo y ya está. Al menos lo controlaremos un poco más. Vamos a elegir esta. Esto es lo... ¡Bien hecho, chavales! ¡Ya se ha acabado! Veo que os habéis esforzado al máximo. Bueno. Algunos tenéis nivel para jugar. Vale. En los próximos días, los ojeadores revisarán sus notas al igual que yo. ¿Habremos Algunos aprobado? Tendréis la suerte de conseguir un contrato. Pero, si no suena la campana, no os rindáis. No me voy a rendir. Seguid pero la campana trabajando va a duro. Seguid mejorando. Si un contratiempo os echa para atrás, el fútbol no es lo vuestro. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. ¡Suerte a todos! Yo no estoy muy contento con el resultado del día de hoy, de este entrenamiento. No estoy muy satisfecho. No lo voy a negar. Adiós, mamá. Adiós, abuelo. Hey, Gas, aprende. ¿Qué haces? Ah, hola, Hunter. Sabes que eres un bocazas, ¿no? Muy bonito. Yo no había escuchado tantas chorradas en mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Soy el mejor en todo lo que hago. Sí, madre ya veo, mía. Tío. Ahora te has convertido en el mejor payaso. Oye, Hunter, igual no eres tan plomo como pensaba. Ojo, 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 que ya no somos tan enemigos, ¿eh? Parece que se ha calmado. Mira, yo... Espérate. Mi turno empieza en media hora. No quedará mucho. ¿Crees que Alex está bien? Ya te digo, ya te digo. Últimamente ha hablado mucho de su padre. Quizá la presión de estas pruebas ha sido demasiado. Hoy ha jugado bien. Mamá, te voy a comprar un cochazo que vas a flipar. En cuanto a Harold, quizás si yo no hubiera jugado tantos partidos fuera de casa, algunas temporadas eran casi 10 meses al año. Pero siempre volvías, Jim. Nunca abandonaste a tu familia. No, y cumplí mis sueños. Pero las lesiones frustraron los de Harold. Y tú renunciaste a los tuyos, lo dejaste todo por él. ¿Qué está haciendo Harold? Y volvería a hacerlo. Solo quieres ser como tú. Vamos allá. Gracias. ¿Qué tal? Hola. ¿Y tú qué crees, abuelo? ¡Ah, qué gran juego, chicos! ¡Ha está sido la bomba! Abuelo. ¡Os habéis salido! Estoy tan orgullosa de ti. Con razón, señora Hunter. Sobre todo cuando es algo de familia. Un delantero que juega con sentido, valiente como un león, gran primer toque. ¿Hay noticias como ya? Como una especie de Didier Drogba. No 22 goles en la 68-69. Que... Eres Jim Hunter, ¿no? Te conozco. Coleccionaba cromos de fútbol. Joder, era un Juanlu de Beceta. Michael Taylor, Rising Star, agencia de futbolistas. Eso es lo que yo quería ver. Somos los mejores gestionando a futuras promesas. Y, chicos, a vosotros os sobra el talento. Vamos. Si necesitáis representante, llamadme. A cualquier hora, aunque sea Navidad, da igual. Gracias. Vale, esto quiere decir que lo hemos hecho bien porque se han fijado en nosotros. Que os vaya bien. Están interesados. Vale, bien, 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 bien. Ahora, pues, veremos si vamos a algún club o no, o qué pasa.
Llamémosle. Uy. Sí. Buenas noticias. Vale, ¿ahora qué? Ahora yo creo que es un buen momento para terminar el primer capítulo de hoy. Seguramente el ojeador nos dará noticias y si hay algún club tocho interesado en nosotros. Lo veremos en el próximo capítulo. 100.000 likes y el que no esté suscrito que se suscriba, que es totalmente gratis. Y continuaremos con el camino. Espero que os haya gustado, yo lo he disfrutado un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.